aprendizaje, herramientas de programación 2, introducción al módulo. En el programa de tecnología en desarrollo de software de la institución universitaria Pascual Bravo, se tiene como prioridad proporcionar al estudiante todos los medios necesarios para lograr experiencia en el desarrollo de software, con los paradigmas y metodologías que se estén utilizando en este tema y que están requiriendo el entorno empresarial, lo cual puede ayudar a los estudiantes y futuros egresados a involucrarse en su ambiente laboral con mejores oportunidades como personas propositivas, responsables y éticas. Por ello, el propósito con este módulo es que el estudiante adquiera las competencias que le permitan construir software con el paradigma de orientación a objetos, teniendo presente el conocimiento previamente adquirido en el módulo Herramientas de Programación 1. En la primera unidad, el estudiante profundiza los conceptos de clases y su modelado para desarrollar aplicaciones bajo el paradigma de orientación a objetos, y así pueda sacar provecho de la reutilización de software y el desarrollo modular de aplicaciones. En la segunda unidad, adquiere habilidades para desarrollar aplicaciones interactivas y en entorno gráfico, teniendo en cuenta que este es el ambiente en el que se desempeñan la mayoría de usuarios de la informática actualmente. Finalmente, en la tercera unidad, emprende la conexión de aplicaciones con bases de datos, aspecto fundamental, dada la independencia de la lógica de programación con el manejo de datos y la variedad de entornos de utilización del software. Las unidades anteriores permiten lograr los criterios de desempeño, las evidencias establecidas a la luz de estos criterios, los saberes y las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, mediante las cuales los estudiantes podrán desarrollar los elementos de competencia y, por tanto, la competencia global planteada para este módulo. La estrategia metodológica que se usará para promover el desarrollo de esta competencia será el aprendizaje basado en problemas y se aplicará en las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación para todos los elementos de competencia del módulo. El estudiante alcanza el logro de la competencia al verse enfrentado a la resolución de problemas de forma autónoma, en grupo y junto con el tutor desde una visión crítica de las soluciones algorítmicas planteadas. Thank you.